Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha señalado que el Partido Popular presenta medidas realistas y con el aval de la experiencia frente a los diseños imaginarios y las doctrinas de nuevo cuño. Lara. Buenas tardes. Eso lo ha dicho en la clausura de un acto en Madrid para presentar a los candidatos y el programa de los populares para las elecciones autonómicas. Y hoy hemos visto las imágenes del rescate de los cadáveres de los dos montañeros españoles realizado por... Pues este encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba se produce casi 4 meses después de que ambos anunciaran simultáneamente un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Nos vamos ahora a Washington. Carlos Franganillo. Mariano Rajoy ha clausurado hoy la presentación del programa y los candidatos autonómicos del PP para las elecciones de mayo. Asegura que su partido se presenta con el aval de la recuperación económica y con políticos experimentados haya estado... Y el candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero, ha llamado a Podemos a dialogar con otras fuerzas de izquierdas después de las elecciones y les ha pedido que no se dejen llevar por la soberbia. Y anoche vimos en Madrid la primera manifestación del mundo protagonizada por hologramas. La iniciativa de la... Activistas iraníes temen que tras el acuerdo nuclear entre Washington y Teherán, la comunidad internacional deje de hacer presión sobre su país. Denuncian que los avances en derechos humanos prometidos por el presidente Rouhani no se han cumplido. Y esta mañana miles de personas han participado en el Santo Sepulcro de Jerusalén en el llamado Descenso del Fuego Santo. Y al menos 4 personas han muerto en las últimas horas en accidentes de tráfico en Sevilla. Una mujer ha fallecido atropellada por un conductor que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Pues este fin de semana cierran la mayoría de las estaciones de esquí que quedaban aún abiertas. La temporada ha sido muy buena en general. Por ejemplo, en Sierra Nevada, y está Diego Velázquez, Diego. Y allí, junto a uno de los 10 pianos de cola que han tomado las calles barcelonesas, está Sandra San Germán. Sandra... Fantástico, gracias Sandra. Y hoy se ha celebrado en Ávila un encuentro internacional de Teresas con motivo del 500 centenario del nacimiento de la santa. Así es, porque en Ávila hay más de 1.100 Teresas empadronadas. Nos despedimos con uno de los grandes intérpretes del piano. El alemán Rudolf Buchbinder protagoniza este fin de semana en Barcelona uno de esos retos al alcance de muy pocos. Se atreve nada menos que con los 5 conciertos de Beethoven como pianista y como director. Les dejamos con él. Nos vemos luego. Hasta las 9.